Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Tema 1. Estructura del Estado Plurinacional. Teledocente Daniel Laura Choque. Objetivo general. Describir y analizar los aspectos generales de la Ley 1178, conociendo las características básicas de los sistemas de administración y control gubernamentales, la naturaleza de la responsabilidad por la función pública y conocer las atribuciones de la Contraloría General del Estado. Objetivo. Describir la estructura del Estado plurinacional según la Constitución Política del Estado. Muy bien, estimados participantes de este evento de capacitación de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, a través de una modalidad diferente como es el programa de teleeducación, pues reciban un saludo muy cordial de parte de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. La Ley 1178 es una ley aprobada en 1990 que pues sigue vigente, por lo que establece, entre otras disposiciones, la Ley Marco de Autonomías. Es una de las leyes que fue aprobada antes de este periodo gubernamental, pero que todavía sigue vigente. Entonces, vamos a comenzar a difundir 13 módulos que corresponden a este curso normal de la Ley 1178. Reitero, a través de una nueva vía, nueva opción de capacitación. El objetivo principal de este evento, y eso es lo que vamos a tratar de cumplir en estos 13 eventos, es describir los aspectos generales de la Ley 1178, las características básicas de cada uno de los sistemas de administración y control que hacen a este sistema, por una parte. Por otra parte, la naturaleza de la responsabilidad por la función pública. Y en la parte final vamos a concluir con los aspectos principales en cuanto se refiere a las atribuciones de la Contraloría General del Estado. Ese es el objetivo que nos va a orientar en el desarrollo de este conjunto de seminarios. Ustedes van a poder advertir en su pantalla un esquema resumen de estos 13 módulos. En la parte izquierda, para mí y para ustedes, me imagino que también, van a poder ver las características del Estado boliviano, que en definitiva es el primer módulo que vamos a desarrollar, el enfoque sistémico sobre el cual se sustenta la Ley 1178. Vamos a reflejar también los aspectos generales de la Ley 1178, la responsabilidad por la función pública. Y a partir de aquello, si se fijan en el lado derecho de su pantalla, vamos a poder reflejar los diferentes sistemas de la Ley 1178, partiendo del Sistema Nacional de Planificación, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema de Programación de Operaciones, si ustedes me siguen en ese orden, el Sistema de Organización Administrativa, el Sistema de Presupuesto
administración de personal, bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada y finalmente el sistema de control gubernamental. Como ustedes podrán advertir, son 13 temas que tenemos que ir desarrollando de manera paulatina en el curso de estos eventos. Si vamos ya entrando en profundidad en el primer tema, deberíamos partir para fines didácticos tal vez de unas preguntas orientadoras. ¿Qué es lo que queremos desarrollar con estos eventos? La primera pregunta sería, ¿qué es el Estado boliviano? ¿Qué modelo de Estado tenemos de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado? ¿Qué es el gobierno y qué sistema de gobierno tenemos como Estado? ¿Qué es la administración pública y cuáles son las características de la administración pública? ¿Cómo está conformado el Estado de acuerdo a lo que establece la Constitución? Ustedes recordarán que la Constitución nos muestra, en cuanto a su estructura, nos muestra básicamente tres áreas: la estructura y organización funcional del Estado, la estructura y organización territorial y finalmente la estructura y organización económica. De estos tres últimos que estoy haciendo referencia, haremos mayor hincapié en los dos primeros, vale decir, la estructura y organización funcional y la estructura y organización territorial. Las preguntas están dadas, se las planteo de entrada y esos van a ser nuestros orientadores para la exposición de este primer módulo que le vamos a llamar el Estado boliviano. Como ustedes pueden advertir en la pantalla, la primera pregunta, y estamos intentando responder ya, es ¿qué es el Estado? Si nos remitimos a la Constitución Política del Estado, ustedes pueden observar, el artículo primero señala qué tipo de Estado es el que tenemos. Ustedes revisan su pantalla, yo voy a dar lectura a lo que dice la Constitución. El artículo primero de la Constitución dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario. Un Estado socialista corresponderá a un modelo de Estado socialista, una constitución socialista. Un modelo de Estado capitalista responderá a un modelo capitalista. En este caso la pregunta es, ¿qué tipo de Estado tenemos? Y la respuesta es, un Estado plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Así lo señala el artículo primero de nuestra Constitución. En otras palabras, para ser más gráficos, decimos, el Estado está conformado por un territorio determinado, políticamente organizado y un gobierno que regula la convivencia social. Y en definitiva, ¿cuál es la finalidad de ese Estado? Es lo que pueden advertir en su pantalla. La finalidad del Estado está dado por lo que señala el artículo noveno de nuestra Constitución. En la pantalla dice bienestar social. Si vemos nuestra Constitución en ese mismo marco, nos señala que la finalidad del Estado, en el artículo 9, es el siguiente, o es mejor decir, son los siguientes. Solo voy a leer algunos nada más. Constituir una sociedad justa y armoniosa. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo y la seguridad y la protección. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, etcétera, etcétera. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. En definitiva, diríamos, ¿cuál es la finalidad de este Estado? El bienestar social. Entonces, esto en la primera parte. ¿Qué es el Estado y cuál es la finalidad del Estado? Vayamos a una segunda parte que hace referencia al gobierno. ¿Qué se entiende por gobierno? ¿Y cuál es el sistema de gobierno que establece nuestra Constitución Política del Estado? El gobierno, tal y como lo dicen los tratadistas teóricos, se ejerce a través de un conjunto de órganos. O sea que cuando hacemos referencia al gobierno, estamos diciendo al conjunto de órganos que conforman el Estado. En definitiva, la soberanía
reside en el pueblo. Si por un momento volvemos nuevamente a nuestra Constitución, tendríamos que decir qué sistema de gobierno tenemos. Y la Constitución en el artículo 11 nos dice: la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa, etcétera, etcétera. En resumen, diríamos, el sistema de gobierno es democrático, participativo. Eso en cuanto se refiere al concepto de gobierno, al sistema de gobierno que tenemos de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado. Ahora, el gobierno, por otra parte, tiene un instrumento para el cumplimiento de los fines del gobierno. Y ese instrumento es la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? El conjunto de órganos administrativos que hacen al Estado. ¿Y cuál es la idea principal de la administración pública? Realizar las actividades destinadas a la provisión de bienes, servicios, obras para el beneficio de la sociedad, para el cumplimiento de esa finalidad del Estado que señalamos en la diapositiva anterior. Ahora tendríamos que decir cuáles son las características de nuestra administración pública de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. El artículo 232 de nuestra Constitución, en el acápite referido al servidor público, nos dice cuáles son las características de esa administración pública. La administración pública se rige por los principios de igualdad, legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. La Constitución Política del Estado, en el artículo 232, está pidiendo de la administración pública es el cumplimiento de estos principios. Y me voy a quedar con uno de ellos, el último, para dar luego lugar a lo que es la ley 1178, el principio de resultados. Entonces, en esta diapositiva lo que hemos podido advertir es qué es el gobierno, qué sistema de gobierno tenemos de acuerdo a la Constitución, qué se entiende por administración pública y cuáles son los principios que rigen la administración pública. Ya ingresando en lo que es uno de los componentes de la Constitución, la parte referida a los órganos, a la organización funcional del Estado, tendríamos que decir que funcionalmente nuestro Estado está conformado por el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral, que es este último que se incorporó de acuerdo a nuestra última Constitución. Es importante recordar que la soberanía reside en el pueblo. Y el ejercicio de esa soberanía está delegada a estos cuatro órganos que hacen a la organización funcional del Estado. Todo esto está en nuestra Constitución. Para quienes me siguen con la Constitución, está en la segunda parte. Toda la segunda parte hace referencia a la organización funcional del Estado. De forma más específica, ¿cómo están conformados cada uno de estos órganos que hacen a la organización funcional? En principio tenemos la organización del órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Si me siguen con la Constitución, tendríamos que decir todo cuanto se refiere a la estructura del órgano legislativo, las funciones del órgano legislativo, están dadas a partir del artículo 145 de la Constitución. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el órgano legislativo está conformado por dos cámaras, es lo que ya conocemos todos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Podemos agarrar la Constitución y entrar en mayor nivel de profundidad. Pero aquí en esencia lo que nos interesa es cuál es el objeto, la naturaleza, la finalidad de este órgano legislativo. Pues en definitiva nos dice dictar leyes, abrogar, derogar, modificar e interpretar las mismas, ejercer las atribuciones señaladas en la Constitución Política del Estado. En definitiva, el órgano legislativo es el responsable de emitir las disposiciones legales que luego tienen que ser cumplidas por el Estado como tal. Si pasamos a una segunda instancia, diríamos, vamos al órgano ejecutivo. A partir del artículo 165, ustedes pueden observar
la conformación del órgano ejecutivo, pero principalmente la finalidad del órgano ejecutivo. Y esta finalidad dice ejecutar y hacer cumplir leyes, expidiendo decretos y órdenes convenientes. La idea es establecer el marco normativo que dé cumplimiento a las disposiciones legales que fueron emitidas por el órgano legislativo. ¿Cómo está conformado ese órgano ejecutivo, como ustedes pueden advertir en su pantalla? Pues está conformado por el presidente del Estado Plurinacional, los ministerios del Estado, los órganos de coordinación, las instituciones y empresas públicas, las instituciones descentralizadas. Luego pasamos al órgano judicial. Y como me siguen con la Constitución, a partir del artículo 178 van a poder ver ustedes la conformación de este órgano judicial, con características bien particulares. Y reciéncito hemos salido de un proceso de elegir a nuestros tribunales. El órgano judicial está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, está conformado por el Tribunal Agroambiental como una de sus jurisdicciones, está conformado por el Consejo de la Magistratura y finalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál es la finalidad en esencia del órgano judicial? Pues es el de administrar justicia. Luego, finalmente, dentro de esta descripción de los órganos, tenemos al órgano electoral. A partir del artículo 205 en la Constitución, ustedes van a poder advertir las características de este órgano electoral. Conformado por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados, las mesas de sufragio, los notarios electorales. Pero en definitiva, ¿cuál es la finalidad de este órgano electoral? Preparar, desarrollar, vigilar y controlar los procesos electorales. Entonces, en síntesis, esta diapositiva lo que nos ha mostrado es la conformación de los cuatro órganos que hacen a la organización funcional del Estado. En esta primera parte, el expositor hizo una introducción hablando de la estructura y organización del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante sus órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Mencionó algunos de los fines que tiene el Estado como ser: garantizar el bienestar, la seguridad, el desarrollo y la protección, reafirmar y consolidar la unidad del país, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, etc., garantizar el acceso a la educación, salud y al trabajo, promover y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Y por último menciona las funciones principales de cada uno. El órgano legislativo, donde se dictan, derogan e interpretan las leyes. El órgano ejecutivo tiene como objetivo ejecutar y hacer cumplir las leyes dictadas por el órgano legislativo. El órgano judicial es el que administra justicia. El órgano electoral prepara, desarrolla, vigila y controla los procesos electorales. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto: estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación,
Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesita una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gob.bo. Dando continuidad a nuestra exposición, ahora vamos a hacer referencia a un otro acápite que también lo establece la Constitución Política del Estado, que es el que se refiere a las organizaciones de control, a las organizaciones de defensa de la sociedad y finalmente a la organización de defensa del Estado. Tres rubros de los que vamos a hablar ahora. En principio, la organización de control, en función de lo que establece nuestra Constitución, es la Contraloría General del Estado la que asume esta responsabilidad de control. Entonces, diríamos, la atribución de la Contraloría General del Estado, de acuerdo a lo que establece el artículo 213 de esta Constitución, es ejercer el control de la administración de las entidades públicas y en las que el Estado tenga participación o interés económico. Vale decir que la Contraloría ejerce el control en la administración de las entidades del Estado o donde el Estado tiene participación. Por otra parte, las organizaciones de defensa de la sociedad, tenemos dos instituciones, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece la Constitución en el artículo 225, tiene la facultad de promover la acción de la justicia, defender la legalidad, defender los intereses del Estado y la sociedad y ejercer la acción penal pública. Eso por una parte. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, que tiene como facultad de velar por la vigencia de la promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, los individuales, los colectivos, las leyes e instrumentos internacionales. Función, sector público e instituciones privadas. Eso lo establece el artículo 218 de nuestra Constitución. Y finalmente, como ustedes ya conocen, se incorpora en la Constitución una otra institución, que es la Procuraduría General del Estado, como órgano de defensa del Estado. Y la facultad de este órgano de defensa del Estado es de ejercer la representación jurídica pública con atribución de promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Para ser gráficos, tendríamos que decir que es algo así como el abogado del Estado, en el caso de la Procuraduría. En el caso de la Contraloría, es algo así como el auditor de la Contraloría. Entonces, esta diapositiva, este gráfico, lo que nos muestra es eso, el órgano de control, las organizaciones de defensa de la sociedad y la organización de defensa del Estado. A su vez, nuestra Constitución Política del Estado hace referencia a instituciones de defensa en dos planos. ¿Ya? Por una parte, las Fuerzas Armadas y por otra parte, el rol de la Policía Boliviana. El rol de las Fuerzas Armadas está en el artículo 243 de nuestra Constitución y el rol es el de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad de nuestro Estado.
Por su parte, el rol de nuestra policía establecido en el artículo 251 es el de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes. Estas dos instituciones como instituciones de defensa. Con eso cerramos lo que sería la organización funcional del Estado. Para pasar de manera muy breve, porque no olviden ustedes que este es un curso introductorio, ¿no?, a lo que es la organización territorial del Estado. ¿Cómo estamos organizados territorialmente? Estamos organizados, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución y luego la Ley Marco de Autonomías, en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. Entonces, en ese marco, lo que se establece en nuestra Constitución son cuatro tipos de autonomías. La tercera parte de la Constitución nos refleja estos cuatro componentes. Por un lado, entonces, tenemos la autonomía departamental. Por otro lado, tenemos la autonomía regional, luego la autonomía municipal y luego, en términos territoriales, la autonomía indígena originaria campesina. Si me permiten hacer un pequeño corte, tengo que señalar que la anterior Constitución Política del Estado solo hacía referencia a un solo tipo de autonomía, que es la autonomía municipal. Es decir, que nuestra Constitución incorpora la autonomía departamental, la regional y la indígena originaria campesina. Además, por otra parte, debo señalar que en términos institucionales la autonomía universitaria, que no es territorial, que estaba reconocida en la Constitución anterior y lo propio está reconocida en la Constitución actual. Para ir un poco separando, especificando estos temas, tendríamos que decir que el tema de la autonomía departamental, las características de la autonomía departamental, están definidas en nuestra Constitución en el artículo 277. Y este dice que el gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora, legislativa y en el ámbito de sus competencias, y además por un órgano ejecutivo. Artículo 277. Por otra parte, la autonomía regional está previsto en nuestro artículo, en el artículo quiero decir 280, y dice que el gobierno de cada autonomía regional está constituido por la asamblea regional y además por un órgano ejecutivo, ¿no? Luego, la autonomía municipal que está establecido en el artículo 283 de nuestra Constitución y dice que el gobierno autónomo municipal está constituido por el Consejo Municipal y el alcalde, que hace las veces del Ejecutivo Municipal. Y finalmente, para cerrar las autonomías en el nivel territorial, tenemos la autonomía indígena originaria campesina. Artículo 289 de nuestra Constitución, que dice que consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y de los pueblos indígena originario campesinos. El autogobierno dice, se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos conforme a sus atribuciones y competencias. Cuatro tipos de autonomías es lo que establece nuestra actual Constitución Política del Estado. Y ustedes podrán observar en la parte baja de su pantalla las características de la autonomía universitaria. Artículo 92 de nuestra Constitución, que consiste en la libre administración de los recursos, el nombramiento de sus rectores, el personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio, presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos para realizar sus fines. En síntesis, hasta ahí lo que hemos podido advertir son autonomías en el nivel territorial y en el ámbito institucional, la autonomía universitaria. En esta parte el expositor hace referencia a las organizaciones de control, organizaciones de defensa de la sociedad y organización y defensa del Estado, que es ejecutada mediante la Contraloría General de la Nación, siendo una de las más importantes de sus atribuciones. La Contraloría ejerce el control en la administración de las entidades del Estado.
Las organizaciones de defensa de la sociedad son: el Ministerio Público, defiende la legalidad, los intereses del Estado y de la sociedad; la Defensoría del Pueblo, vela por la vigencia de la promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos; y la Procuraduría General del Estado ejerce representación jurídica pública, es como si fuera el abogado del Estado. Las instituciones de defensa son: las Fuerzas Armadas defienden y conservan la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, y la Policía Nacional, que defiende a la sociedad, conserva el orden público. La organización territorial del Estado, por departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, donde se explican cuatro tipos de autonomías: la autonomía departamental, la autonomía regional, autonomía municipal y autonomía indígena originaria campesina. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Ya habiendo concluido este primer tema, y para fines didácticos tendríamos que decir, nos hemos planteado al principio una serie de preguntas y la explicación ha ido dando vueltas sobre esas preguntas. La primera pregunta que hemos planteado, si ustedes recordarán, es ¿qué es el Estado boliviano y qué modelo de Estado tenemos? Entonces, en este momento yo me estoy imaginando que cada uno de ustedes está respondiendo la pregunta. Para fines de sintetizar, pues lo que dijimos que tenemos es un Estado plurinacional comunitario. Luego señalamos una segunda pregunta. ¿Qué es el gobierno y qué sistema de gobierno? ¿Qué sistema de gobierno es el que nos caracteriza de acuerdo a nuestra Constitución? Pues dijimos que el gobierno es el conjunto de órganos. ¿Y cuáles son esos órganos? Los cuatro órganos a los que hicimos referencia en la exposición. ¿Y qué sistema de gobierno tenemos? Ustedes recordarán, dijimos que es un sistema de gobierno democrático, participativo. Luego, la tercera pregunta era, ¿qué es la administración pública? Y como ustedes recordarán, dijimos que la administración pública es un instrumento del gobierno. Es el instrumento que está orientado a llevar adelante las diferentes acciones, ¿ya?, tendientes a la producción de bienes, servicios, normas para satisfacer las demandas de la sociedad, para en definitiva cumplir con esa finalidad del Estado, o para ser más precisos, para cumplir ese fin o ese principio que establece nuestra Constitución Política del Estado, que es el vivir bien. Luego, la última pregunta que señalamos al principio era el referido a cómo está conformado nuestro Estado. Diríamos, la Constitución nos dice, la Constitución nos marca tres estructuras: una estructura y organización funcional, una estructura y organización territorial y una estructura y organización económica. Obviamente que esto que señala la Constitución hace alusión a la estructura del Estado. Como ustedes recordarán también, hemos desarrollado de estos tres elementos los dos primeros. Cuando hablamos de la estructura y organización funcional, hemos hecho referencia a los cuatro órganos del Estado, la conformación de cada órgano. Además, hemos hecho referencia a la organización de control, la Contraloría; hemos hecho referencia a los órganos de defensa de la sociedad, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo; y hemos hecho referencia al órgano de defensa del Estado, que es la Procuraduría General del Estado. Asimismo, hicimos referencia a los órganos de defensa, como es las Fuerzas Armadas, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Luego, hicimos referencia a la estructura y organización territorial de nuestro Estado. Como ustedes también recordarán, pues ahí hicimos referencia a cuatro tipos de autonomías: la autonomía departamental, la regional, la municipal y finalmente la indígena originaria campesina.
Así, de esta manera, respondemos a las preguntas que habíamos planteado al principio de nuestra exposición, con lo que esperamos este tema de estructura del Estado, pues al menos quede con el menor nivel de dudas. Muchas gracias. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.